¿Qué tal, estimados amigos? Estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de discrepancia fiscal. Tenemos un experto que nos va a platicar de este tema. Quédese con nosotros. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de discrepancia fiscal, un tema sumamente importante y de la que tenemos que estar muy al pendiente las personas físicas. Y nos acompaña otra vez, como ya lo he hecho en ocasiones anteriores, el maestro Rogelio Martínez Santana, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, doctor, gracias por la invitación. Gracias. Y hoy con todo este esquema de comprobación fiscal, con estos cambios al código fiscal que obligan prácticamente a todos los mayores de edad a estar inscrito al registro de contribuyentes, con los cambios en el régimen de salarios, con una serie de enlaces que está haciendo el sector financiero con el servicio de administración tributaria, pues se volverá más frecuente y será más común que la autoridad inicie procedimientos de discrepancia fiscal. Y bueno, pues muchas veces la gente, los que nos dedicamos a esto de los impuestos, algunos utilizan el término discrepancia para decir que hay diferencias. Pero la discrepancia fiscal es una y está contemplada en la ley de renta. ¿Qué es la discrepancia fiscal para la gente que nos está siguiendo este día? Bueno, realmente la discrepancia fiscal la manejas cuando, primero, tus deducciones son mayores que tus ingresos. O sea, que estás gastando más de lo que ganas o que estás gastando y no reportas ningún ingreso. Es uno de los puntos importantes. Pero yo voy más allá, ¿no? De los errores que cometemos comúnmente, que más adelante los iremos comentando. Ok, y la ley del impuesto de la renta, el artículo 91, dice que la discrepancia fiscal es un procedimiento que lleva a cabo la autoridad fiscal cuando en un año de calendario, que coincide con el ejercicio fiscal, una persona física tiene más erogaciones que ingresos declarados. Y hace esta primera referencia para hablar de discrepancia fiscal. ¿Qué deberíamos entender por ingresos declarados? ¿Qué deberíamos entender por erogaciones? ¿Y dónde se da esta famosa discrepancia? ¿Cuándo es que la ubica la autoridad? Sí, bueno, con respecto a los ingresos, es ingresos no declarados contra declaración en ceros, que son dos cosas diferentes. A ver, primero, ingresos, ¿sabes qué estás gastando? Pero no me estás reportando que tengas algún ingreso, ¿no? Ese es ingreso, ¿a qué me refiero? De que tú estés facturando alguna operación lícita, claro está, y que le estés reportando al SAT, porque el SAT lo que quiere es recaudar sobre qué, sobre tu utilidad, sobre una base de impuesto. No la estás declarando. La otra discrepancia que hay es, tú dices, no tuve ingresos, pero emitiste CFDIs a 10, 15 personas, en donde estás reportando que tuviste cierta cantidad, voy a poner una cantidad, por decirlo así, 200 mil, pero tú le dijiste que no tuviste nada de ingresos. Entonces, ahí también entramos en una parte de discrepancia fiscal, y ahí estamos, no estamos reportando un ingreso que realmente tuvimos. ¿Y qué son erogaciones? ¿Qué son deducciones? Todos aquellos pagos que tú realizas, todas aquellas erogaciones que tú realizas para cumplir el objeto de la generación de ingresos, en este caso de tu actividad, ya sea de tu profesión o de tu oficio. Okay. La ley del impuesto de la renta, cuando habla de erogaciones, dice, a veces entendemos, hay quien los entiende como gastos, pero dice, bueno, sí son los gastos, pero además de los gastos, dice la ley de renta, también deben considerarse como erogaciones las inversiones, la adquisición de activos fijos que puedas realizar o de activos de cualquier otro tipo que puedas tener fijos o no fijos, y los depósitos en cuentas de cheques, ahorro, inversión, y desde 2014, pues también los depósitos que puedas hacer a tus tarjetas de crédito. Entonces, todo ese conjunto de erogaciones comparado con los ingresos declarados lleva a la autoridad fiscal a que presuma que hay esa discrepancia famosa. ¿Cómo se dan estos procedimientos en la vida real, en la vida práctica? En la vida práctica, ¿qué es lo que hacemos? A tu cuenta llegaron 100 pesos, pero no lo reportas. Esa es una de las partes. No tienes, o sea, el SAT no tiene un registro de que tú has generado un ingreso. Sabe que tienes en tu cuenta, pero no lo has reportado. Ese es uno de los problemas que tiene. Y dice, a ver, tienes muchos gastos. Para que me entiendan un poquito más los que nos están viendo, es
Un ejemplo, las tarjetas de crédito, para que con eso nos entendamos. Tú estás gastando con una tarjeta de crédito, ya sea que compres lociones, perfume, lo que tú sí mandes, pero al SAT no le has reportado que tú has generado un segundo ingreso, ni como asalariado, ni como profesionista, ni como ningún oficio. Ese es el problema que se viene para la discrepancia. Me dice, ok, estás gastando, pero no me estás demostrando de dónde viene ese ingreso, de dónde viene ese dinero. Y aquí para la autoridad simplemente hay dos opciones, omisión de ingresos o lavado de dinero, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos con esa pregunta y con ese problemita, por eso comienza la discrepancia fiscal. Ok. Tenemos en común muchas personas físicas, o hay muchas, o muchas, muchas personas físicas que sí lo creen, manejo de cuentas bancarias, adquisición de bienes, una serie de operaciones que normalmente llevan a la discrepancia, y en muchos de los casos se trata de personas que ni siquiera están dados de alta al hospital de contribuyentes, cuando desde este año y de conformidad con una reforma que existe, todas las personas físicas mayores de edad tendrían que estar incorporadas al hospital de contribuyentes. ¿Cómo está trabajando el SAT en la actualidad, en conjunto con el sistema financiero, este tipo de omisiones de las personas físicas? ¿Qué hace el SAT para detectar cuando hay una persona que probablemente esté incurriendo en esta discrepancia fiscal? El sistema financiero reporta a la autoridad, lógicamente ya se rompió lo del secreto bancario, recordemos que ese es uno de los problemas que hay. Entonces te reporta quiénes son las personas que tienen cuentas con ellos. Dice la autoridad, hace una comparación con los contribuyentes que tiene y cuando salta alguien que no tiene en su base de datos como contribuyente, es donde te hace una invitación de que tienes operaciones desde hace cierto periodo y te tiene registrado como un contribuyente sin obligaciones. Entonces, ahí comentaba usted algo muy importante, doctor, hace rato. Ahorita con la modificación de que todos los que sean mayores de edad deben de darse de alta, viene mucho más fácil la fiscalización. La autoridad, yo siempre he dicho que con esta modificación, lo digo con todo respeto, no, espero que no se malentienda lo que voy a decir, le está jugando a recaudar por la ignorancia o el desconocimiento de todos nosotros, ¿no? ¿A qué me refiero con ignorancia? Porque como no estás inmiscuido en el tema, pues desconoces y haces operaciones de este y de aquello. ¿Cuál es el error más común? Voy a abrir una cuenta, yo tengo un negocio, voy a abrir una cuenta a nombre de mi hijo, de mi hija, de mi esposa, de mi, etcétera, etcétera, para depositar ahí lo que, no sé, se me ocurre, ¿no? De donde no me piden factura, un ejemplo, ¿no? Y le estoy generando un problema, ¿no? De discrepancia fiscal a estas personas. Claro. Si le parece, vamos a hacer un corte y comenzaremos a platicar de cuáles son los ingresos que están contemplados en la ley de renta más comunes de las personas físicas. Estamos hablando de discrepancia fiscal con el maestro Rogelio Martínez Santana. No se vaya. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. IDCOnline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bien, pues regresamos. Cuando una persona física se incorpora al hospital de contribuyentes, lo hace bajo distintas alternativas desde el punto de vista del tipo de actividad que va a realizar. Estas actividades que puede realizar la persona física tienen una clasificación en el título cuarto de la ley de impuesto de la renta. ¿Qué tipos de ingresos puede percibir una persona física principalmente? El principal es salarios, pero eso lo tiene amarrado la autoridad, ¿no? El patrón lo declara. Otro que es el que está de moda ahorita para este ejercicio es el régimen simplificado de confianza, que puede ser actividades empresariales, profesionales y arrendamiento. Ese es uno de los importantes. Otro son servicios profesionales, lo que conocemos como honorarios. Otro es una actividad empresarial también, un arrendamiento por premios, por dividendos, por intereses, por enajenación de bienes y adquisición de bienes, que ese es un tema que de verdad se va a poner de moda no solo este año, de aquí en adelante, adquisición de bienes. Y premios también. Entonces, estos son de los ingresos
que se generan y lo que conocemos como otros ingresos, ¿no? Entonces, estas son las actividades que la autoridad detecta de donde pueden venir tus ingresos o donde estás incrementando tu patrimonio. Okay, entonces yo tengo dado de alta el régimen de salarios, que es el grueso de la población en nuestro país, y decía bien, ahí no hay problema porque normalmente la autoridad tiene controlado ese régimen a través de los patrones. Puedo estar en una actividad empresarial que pudiera ser en el régimen simplificado de confianza o que pudiera ser servicios profesionales todavía en la modalidad que hemos conocido siempre, el arrendamiento, y hacía énfasis en la adquisición de bienes. ¿Por qué hablar de adquisición de bienes en particular? ¿Por qué decía usted que es uno de los que estarán en la mira de la autoridad en los próximos tiempos? Porque ahorita se... ¿Qué es lo que viene? A todos los arrendadores van a estar vigilados. ¿Y qué es lo que pasa? Los arrendadores, ¿sabes qué? Te rento tal terreno para que tú pongas tu negocio. Por X o Y razón, no siguen, pero te deja la construcción. El otro lo deduce, por lo tanto, tú lo debes de acumular. Entonces, se vuelve un ingreso. Otro, ¿qué es lo que hacemos comúnmente? ¿Sabes qué? Te vendo mi casa, pero te la vendo, el valor es, no sé, se me ocurre, por decir así, 6 millones. Pero mira, dame 3 millones vía transferencia, o lo que te marca catastro, y la demás, lo más me lo das en efectivo. Pero cuando te llega una revisión de la autoridad, te va a hacer un avalúo y te dice, a ver, espérame, esto no vale lo que vale los 3, vale los 6, entonces tienes un ingreso por años. ¿Sí? ¿Qué otra operación? Se me ocurre, ¿no? Igual un auto, ¿sabes qué? Lo vendiste en 15 mil cuando realmente vale 70 mil. A ver, entonces aquí lo que viene, me estás dejando declarar este impuesto, entonces me lo pagas, es una adquisición de bienes. Esto es a lo que le está jugando la autoridad con todas las operaciones que se vienen de aquí en adelante, mi estimado doctor. Sí, que es una operación que ha ocurrido comúnmente, ¿no? Normalmente esa subvaluación, ese subcontrato que se hace y en el cual pagas una parte y otra parte la pagas de alguna manera distinta. Lo que usted está diciendo es que se va a fiscalizar de una forma más importante, ¿no? Sí. Entonces, estas personas están de alta en el hospital de contribuyentes, podemos estar en salarios, pero además de estar en salarios, podríamos recibir ingresos a veces de otras fuentes y decirlo también abiertamente, ¿no? Hay quien está en salarios, tiene una parte, como dicen, una parte por dentro y otra parte por fuera, le pagan el salario y de cualquier forma le hacen un depósito de otra fuente de una manera distinta. ¿Cómo podría vincularse esto con la discrepancia fiscal de la que estamos platicando el día de hoy? Comentó algo hace rato usted, doctor, por los bienes que estamos adquiriendo. ¿Por qué? Un ejemplo. Yo te estoy declarando 100 pesos, bien, tengo mis ingresos, mis deducciones perfectamente, pero por otro lado, yo estoy asociado en algún club deportivo, yo estoy llevando a mis hijos en escuelas particulares en donde me están emitiendo un CFDI por cada pago que yo realice. Oye, pero es que no está relacionado con el RFC, posiblemente no, pero con la CURP de tus hijos sí, y es donde está enlazando la autoridad. Se me ocurre que estás que compras, ya lo de los automóviles en efectivo ya como que está muy limitado, ya no le veo tanto problema por ahí, pero otros gastos, por ejemplo, se me ocurre el avión, entonces es donde está vinculando a la autoridad todas estas operaciones, ¿no? Todas las compras en efectivo. Recordemos que hay un artículo 76 en su fracción 15, que cuando nosotros tenemos operaciones de más de 100 mil pesos, nos reportan o tenemos que reportar. Esa también es de donde viene la discrepancia fiscal, porque a veces nada más nos hemos enfocado en el 91, pero hemos dejado de lado esa declaración. Uno de los temas principales en la discrepancia fiscal de la que usted nos ha comentado es la omisión de ingresos. Sí. ¿Cómo está actuando la autoridad? Digo, ha estado en la ley siempre ese artículo de la discrepancia fiscal, pero me parece que hoy con las fuentes de información que son mucho más certeras, mucho más ágiles, más rápidas, la autoridad puede detectar con mayor facilidad la omisión de ingresos y lo hemos visto con algunos contribuyentes. ¿Qué está pasando en la realidad con este tema? ¿Cómo lo detecta la autoridad? ¿Qué tanto está ejerciendo presión respecto a las personas físicas? De hecho, ya comenzó con muchas revisiones. Yo he tenido la oportunidad de ver cómo a ciertas personas que hay bancos, bancos pequeños que te llaman tu cuenta de ahorro de tal, ya no voy a decir marca, simplemente voy a decir de ciertas tiendas de electrodomésticos que te dicen, abre tu cuenta, haces las famosas remesas, los mejores, los famosos traspasos. Entonces, ¿qué dice la autoridad? Empieza a vincular tu nombre, como lo que comentábamos hace rato, no deja de ser sector financiero, lo vincula como con su listado de contribuyentes y donde salta la diferencia es donde dice, a ver,
aquí tuviste operaciones de tal monto, demuestra, me debes, ¿de dónde sacaste este dinero? Y te hace una invitación para que te vayas a regularizar, ¿no? Sí, claro. Digo, el sistema financiero es la principal fuente hoy que tiene la autoridad. E incluso cuando hay depósitos y no está una operación declarada ante el SAT, el banco sigue notificando los depósitos en efectivo por más de 15 mil pesos. Y bueno, pues se genera este tipo de movimientos. Pero hay otro tipo de temas que usted menciona, que platicamos antes del programa. Por ejemplo, las compras ficticias. ¿A qué nos referimos con esas compras ficticias que pudiera llegar a tener un contribuyente y que pudieran ser fuente de identificar una discrepancia fiscal? Sí, aquí hay una muy importante, doctor. ¿Qué es lo que pasa? Se me ocurre, yo tengo mi RFC en alguna tienda y en algunas tiendas al final del año se les olvidó facturar o simplemente tienen que sacar cierto inventario y me hacen una factura a mi nombre, un CFD a mi nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa operación no se llevó a cabo, pero al tener un CFDI a mi nombre con cierto valor y cierto número de mercancía, se me está generando un inventario. Y no solamente en la parte esa, a los trabajadores. ¿Qué está pasando con muchos trabajadores? Les están timbrando patrones que ellos ni siquiera conocen. Les están generando una discrepancia. ¿Por qué? Porque por un CFDI te están generando a los trabajadores un ingreso que no tuviste. Y ya estás obligado a declaración anual. Y no lo declaraste, entonces es discrepancia fiscal y la autoridad te va a cobrar ese impuesto. Por el otro lado, tienes un inventario. Oye, pero es que te llegan y te revisan. Te toca esa mala suerte. No tienes inventario, ingresos omitidos porque ya no lo tienes, pero sí tuviste la operación. Entonces, son muchas, muchas bases o muchas fases, si lo queremos así, ver que la autoridad tiene para poderte fiscalizar y poder generarte un esquema de discrepancia fiscal. Ok. Y si le parece, vamos a hacer un corte y seguiremos platicando de estos temas que, bueno, además en la práctica son muy comunes. Estamos en diálogos fiscales, no se vaya. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. IDCOnline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bien, pues regresamos. Estamos platicando de discrepancia fiscal. Y es cierto, hay ocasiones en que los trabajadores tienen ingresos declarados que jamás percibieron, y ocurre esto con mucha frecuencia, se dice, porque algunos patrones que llevan a cabo operaciones inexistentes o simuladas, de alguna forma se hacen de bases de datos de trabajadores, donde viene incluso el RFC, la CUT del trabajador, su número de seguridad social, y les expiden comprobantes fiscales que corresponde a un trabajo que nunca llevaron a cabo, con la idea de generar subsidio al empleo, con la idea de justificar cierto tipo de gastos, de conceptos que nunca han ocurrido. ¿Cuál sería aquí la recomendación para los trabajadores? Porque normalmente pues, soy trabajador y no tengo nada que ver con el SAT, el patrón presenta mi cálculo del impuesto anual, entonces el trabajador normalmente no está al tanto, pero ¿cómo podría el trabajador darse cuenta de que no está siendo objeto de podríamos llamarlo incluso suplantación de identidad? Claro. O de datos fiscales. Lo más importante siempre es acercarse a un profesionista, a un profesional, a uno que se dedica a este rubro, a un contador. Porque, a ver, contador, a veces el problema por el cual tenemos, vaya la redundancia, problemas con las autoridades, es precisamente porque nos cuesta o se nos hace difícil pagar el asesoramiento de un especialista en la materia. Aquí yo prefiero ser una persona que le pague al profesionista, es decir, a ver, checa mi situación fiscal. Ah, para eso te piden ya sea tu RFC, tu contraseña o tu FIEL, y con eso checas tu situación fiscal. ¿Por qué? Porque ahí te va a decir quiénes son los patrones y te va a decir, a ver, ¿tú percibiste ingresos de este, de este, de este, de este? Sí, perfecto, metemos la declaración anual. ¿No lo percibiste? Ah, bueno, entonces tenemos que hacer una aclaración ante la autoridad de que nosotros no percibimos ingresos de este patrón. Y ya con eso tienes el antecedente. Si la autoridad no te responde, bueno, tú tienes el antecedente de que lo reportaste en tiempo y forma, y con esto tienes la oportunidad de no tener discrepancia
fiscal con la autoridad y sin ningún problema. Sí, que podría ser una de las formas, ¿no? Y por ahí tenemos también el famoso visor de nóminas, ¿no? En donde de repente vale la pena hacer alguna revisión y ver si tenemos algún comprobante fiscal que hayan expedido a nuestro nombre, pero que no corresponda con operaciones que efectivamente llevamos a cabo. En este tema de la discrepancia fiscal, hay prácticas comunes de las personas físicas que no necesariamente son las mejores. Si tuviéramos que hacer un recuento de las mejores prácticas, de recomendaciones para evitar la discrepancia fiscal, ¿cuáles haría usted para que las personas que nos están siguiendo las tomen en cuenta y comiencen a aplicarlas en su vida cotidiana? Una de las principales, no depositar en efectivo, porque a veces se me ocurre, voy a depositarle a mi hijo para la colegiatura y le deposito en efectivo, ya le generé discrepancia fiscal. La otra, tengo un familiar que está, no sé, yo estoy aquí en Estado de México, él está en Sonora, en Chihuahua, Coahuila, etcétera, etcétera, y uno de los problemas que tenemos, ¿sabes qué? Te puedo depositar y se lo pasa a mi familiar, ahí ya tengo un depósito que hice, tengo un ingreso, entonces genero una discrepancia fiscal con la autoridad. Otra de las cosas, en ocasiones hay muchas personas que generan tandas y el dinero de las tandas lo depositan en una cuenta bancaria. Sí, pero no saben el problema que le están generando a esa persona que está recibiendo el depósito. Entonces, evitar todo este tipo de operaciones. Y como esta, hay muchas, ¿no? Las famosas, que les llaman Western Union, ¿no? De que se mandan a través de ciertas tiendas y que te dicen, no pasa nada, ¿no? Claro que pasa, porque la autoridad te está detectando. Entonces, todos esos detalles, evitarlos. Tarjetas de créditos, tarjetas departamentales están vinculadas con el sector financiero y por lo tanto también te generan discrepancia fiscal. Y uno de los errores que siempre depositamos en efectivo para el pago de las tarjetas de crédito o departamentales, ¿no? Entonces, sí, normalmente lo que ocurre y generamos grandes problemas. Ahora, hay algunas operaciones de las que contempla el artículo 93 de la Ley de Renta que podrían considerarse como operaciones exentas, de donativos entre ascendientes y descendientes, el cumplimiento de obligaciones alimentarias. ¿Habría que dar alguna formalidad a este tipo de operaciones a las que están exentas en impuesto sobre la renta? Cuando yo cumplo con obligaciones alimentarias, cuando hago donativos entre ascendientes, ¿cómo podríamos documentar y evitar con ello esta discrepancia fiscal? Bueno, la pensión alimenticia recordemos que la dicta un juez. Entonces tenemos la sentencia. No tenemos, ahí como que no tenemos tanto problema. En los donativos, recordemos que el donativo, hay una recomendación que un servidor les hace, hacer un contrato privado que no estamos obligados a, porque muchos creemos que, o se tiene la creencia de que es a través del fedatario público, en este caso el notario, porque son cuestiones civiles. No, es privado. Pero si le quieres dar un poquito más de certeza, la recomendación que un servidor les hace es, haz una ratificación de firmas. ¿Para qué? Para que le des más materialidad, más solvencia a esa operación que hiciste, entre, bueno, en los donativos, como que estamos en línea recta, ¿no? Recordemos que es línea recta en primer grado y sobre todo, y en los laterales solamente entre cónyuges. Esos, y yo recomiendo mucho el contrato donativo, ¿no? Ok. Nos quedan 3 minutos. ¿Qué tienen que hacer las personas físicas a partir de hoy? Porque de repente hemos visto en algunos medios que se ha hablado de los depósitos de 5,000, de 10,000, de 15,000. Me parece que no corresponde con la realidad. Pero ¿qué tienen que hacer las personas físicas? ¿Cómo tienen que llevar el control de sus finanzas y el control de sus obligaciones fiscales? Sobre todo hablando de personas físicas que quizá no están ni siquiera dadas de alta y que hoy tienen la posibilidad de hacerlo en un régimen con bastantes bondades como es el régimen simplificado de confianza. ¿Qué contexto podríamos darle a esas personas físicas que hoy no están regularizadas ante el SAT? Yo lo que les recomiendo es que se den de alta. Miren, en ocasiones entiendo que a veces nos cuesta trabajo pagar el impuesto, pero creo que sale más barato a veces pagar el impuesto que generarte una discrepancia con la autoridad. Porque recordemos que cuando ya la autoridad te revisa, no solamente es el impuesto, son multas, recargos y actualizaciones, ¿no? Entonces, se te eleva mucho. Llega un momento que te puede ser hasta más del 100% de lo que tú generaste de ingreso o por esa operación. Entonces, dejar de usar esas prácticas de el no pasa nada, dejar de llevarse por las personas que, perdón, lo debo de decir, ¿no? Que están en Facebook, que están en los TikToks, que te dicen no pasa nada si depositas 1,000, 1,500. Dejar de hacer una declaración a través de esas personas que, con todo respeto, no conocen del tema y lo único que te genera son problemas, ¿no? Acercarte a un especialista y pedir una asesoría con un profesional, decir, a ver, yo tengo estas operaciones, ¿qué puedo hacer para que no me afecte en mi actividad y sobre todo para no generar discrepancia con las autoridades? Acercarse. Créeme que es más barato el costo de la asesoría de un especialista que las multas que te puede emitir la autoridad. Y sobre todo, recordemos que te puede embargar las cuentas y te puede embargar los bienes.
Entonces, y dependiendo del monto, te puede aplicar también la ley de extinción de dominio. Entonces, sí lleva un poquito más allá el no tener controlado todo tu patrimonio, mi estimado doctor. Sí, totalmente de acuerdo, creo que tiene que haber un control financiero de las personas físicas y sobre todo si están llevando a cabo actividades económicas, van a incorporarse al Registro Federal de Contribuyentes y contribuir, pagar impuestos, porque me parece que lo más, además hay esquemas que hoy son bastante bondadosos, generosos con el pago de contribuciones. Maestro, pues como siempre le agradezco mucho que nos haya acompañado otra vez en Diálogos Fiscales y bueno, seguramente nos estaremos viendo en alguna otra emisión más adelante. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó. Los esperamos la próxima semana en una emisión más de Diálogos Fiscales. Hasta la próxima. Gracias.